cagnolito mágico. Intaglio de divano de intaglio de un amante. Intaglio de un amante y chocantes. Somos arigato de metal roboto. Somos arigato de metal roboto. Líder Visa presenta. Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Jaime Metal Roboto, espero que se le estén pasando bien. Desde donde quiera que nos estén viendo, desde donde quiera que nos estén dando el placer de su audiencia, yo soy Eric Contreras Ayala. Y esto es Giant Metal Roboto, yeah. Pues tenemos varias cosas interesantes que platicar. Las noticias están como que ahorita muy centradas en la huelga de escritores que están desarrollando en los Estados Unidos en estos momentos. Pero pues de todas formas hay bastantes cosas muy interesantes de las que vamos a platicar el día de hoy. Tal vez no tanto contenido, pero sí un poco de chismecito gringo. Entonces vamos a darle, si les parece bien, a lo que son las noticias ñoñas. Yeah. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con un poco de lo que se revela sobre Good Omens. No sé si ustedes conocen esta serie de Good Omens. Es una serie de televisión que se estrenó para la plataforma de Amazon, Amazon Prime. Es una serie de televisión basada en los escritos de Neil Gaiman. Y pues está protagonizada por David Tennant y Michael Sheen. Y bueno, ya tiene de hecho varios años. Se ha estado retrasando por X y circunstancias. Y ya se acaba de dar la fecha de lanzamiento de la temporada 2 de Good Omens. Y un nuevo póster. David Tennant y Michael Sheen regresan como la extraña pareja de ángeles y demonios. La esperada segunda temporada de Good Omens en Prime Video está en camino y ahora sabemos que estará lista para transmitirse el 28 de julio. La tan esperada segunda temporada... Ah, eso ya lo leí, perdón.
Basada en la popular novela de 1990 de Neil Gaiman y Terry Pratchett, Good Omens está protagonizada por David Tennant como Crowley y Michael Sheen como Aziraphale. Y se centra en la extraña amistad entre un demonio y un ángel. Los dos viven en Londres. Si bien la primera temporada se centró en la novela principal y se comercializó como una serie limitada, Prime Video anunció en 2021 que tendría una segunda temporada. Gaiman regresa como productor ejecutivo. Junto con la fecha de lanzamiento, también vimos el último póster promocional de la segunda temporada. En el anuncio de Prime Video, la compañía también dijo que la temporada 2 explota historias que van más allá de la fuente original, material para iluminar la extraña amistad entre Aziraphale, un ángel quisquilloso, distribuidor de libros raros, y el demonio de vida rápida, Crowley. Después de haber estado en la Tierra desde el inicio y con el apocalipsis frustrado, Aziraphale y Crowley están volviendo a la vida fácil entre los mortales en el Soho de Londres cuando un mensajero inesperado presenta un misterio sorprendente, continúa el anuncio. La segunda temporada traerá de regreso a muchos de los personajes clave del programa, incluido Jon Hamm como el arcángel Gabriel y Dun McKinnon como el arcángel Miguel. Según en este elenco, esta temporada, Liz Carr como el ángel Sarakel, Kellyn Sepúlveda como el ángel Muriel y Shelley Khan como el demonio Beelzebub. Pues bueno, no sé si vieron realmente la temporada o lo que antes había sido la serie limitada de Good Omens. Fue justamente basada, como bien dicen aquí, en la novela de Neil Gaiman y de Terry Pratchett. Esta serie estuvo muy buena, estuvo muy chidita, la verdad, porque justamente es una adaptación por completo de la novela, aunque se tomaron sus licencias, obviamente, pero lo que a mí me inquieta de esta segunda temporada es que justamente ya no es ya no tienen de dónde sacarle, o sea, ya está inspirada completamente en el aire, no hay una novela que sirva como background, como fundamento de la historia. Entonces muchas veces cuando hacen esto resulta que ya no es tan interesante, ya no es tan buena la historia. Entonces hay que ver, yo confío en esos actores, confío mucho en Neil Gaiman, que va a seguir siendo el productor ejecutivo de la serie de televisión. Obviamente confío en Neil Gaiman, él es el creador, pero obviamente también confío mucho en David Tennant. Él es un actor muy bueno, él fue en su momento Doctor Who, de hecho también va a regresar para el 60 aniversario de la BBC, va a regresar al papel de Doctor Who. Y Michael Sheen también es muy buen actor. Entonces, mientras que tenemos estos tres elementos que son muy buenos, pues hay que ver qué tan bien va a estar la historia, para ver qué tan buena va a estar pues esta segunda temporada de Good Omens. Y la verdad no es por nada, no es porque no me haya gustado, pero pues no me gustaría tal vez ver otra nueva temporada de Good Omens. No todo tiene que ser una gran franquicia, ¿sabes? No todo tiene que ser gran abolengo, no todo tiene que ser así pues largo. Podemos tener historias cortas, podemos tener series cortas que son bastante chiditas. Esa es mi opinión personal sobre Good Omens y espero que pues lo mantengan al menos en dos temporadas. Espero que sea una muy buena temporada. Y ahora les voy a hablar sobre chanclitas, porque resulta que Sonic the Hedgehog ha lanzado una línea de zapatitos con la compañía de calzado Crocs.
Si alguna vez quisiste ir rápido como Sonic, pero en Crocs, ahora es tu oportunidad, ya que Sega se ha asociado con Crocs para lanzar una nueva línea de suecos y amuletos con temática de Sonic. La próxima colaboración toma notas del mundo de Sonic, que incluye los anillos dorados que puedes recolectar a lo largo del juego, esmeraldas de caos, chili dogs y por supuesto los zapatos rojos de Sonic. Los amulejos, estos son los amuletitos de Ghibli's que pueden incluir también personajes favoritos de los fanáticos como Tails, Amy Rose, Knuckles y Shadow. Esto va a estar disponible a partir del 23 de mayo, o sea, la próxima semana, en los Estados Unidos. 24 de mayo para el resto del mundo. Si quieres comprar los zapatitos clásicos de Sonic the Hedgehog, estos costarán $60. Son como 1200 pesos, una cosa así. Y bueno, van a estar disponibles para todos los fanáticos desde el 24 de mayo. Vale la pena señalar que esta no es la primera vez que Sega colabora con una marca de zapatos. En 2021 se asoció con Puma para crear una colección de zapatitos inspirado en Dr. Eggman y Sonic. Luego de esta colaboración, Sega se asoció con Fila para crear otro zapato con el tema de Sonic, pero esta vez fue para promocionar la película de Sonic the Hedgehog 2. ¡Chan, chan, chan, chan! Y bueno, vamos a hablar un poquito de Disney Plus. Si les parece, Disney Plus ha reportado grandes pérdidas durante su segundo cuarto de este año. Ha reportado pérdidas de 4 millones de usuarios en su plataforma. Y bueno, también están anunciando esta semana que van a anunciar contenido de Hulu. Van a agregar contenido de Hulu como parte de la experiencia de una sola aplicación. Desde que Disney adquirió Hulu en 2019, ha incluido su propio Disney Plus con Hulu. Ahora Disney está un paso más cerca de combinar los dos servicios de transmisión. En una llamada de ganancias de Disney el miércoles, el CEO Bob Iger anunció que la compañía combinará el contenido de Disney Plus y Hulu en una experiencia de una sola aplicación para finales de 2023. Sin embargo, cada servicio permanecerá disponible por separado. Si bien continuaremos ofreciendo Disney Plus, Hulu y ESPN como opciones independientes, esta es una progresión lógica de nuestras ofertas directas al consumidor que brindarán mayores oportunidades para los anunciantes al tiempo que brindan a los suscriptores de paquetes acceso a contenido más sólido y optimizado, lo que resulta en una mayor participación en la audiencia. En su última instancia conduce a una experiencia de transmisión más unificada, dijo Bob Iger. La aplicación combinada se lanzará en los Estados Unidos y Disney revelará más detalles en una fecha posterior. Iger también mencionó que la compañía aumentará el precio de su plan de suscripción sin publicidad, que actualmente cuesta $11 al mes. La decisión de combinar Hulu y Disney refleja el próximo cambio de marca de HBO como Max, que combinará contenido de Discovery Plus y HBO Max. Disney adquirió Hulu inicialmente en 2019 con un acuerdo de 5.8 mil millones de dólares, lo que le permitió comprar el 33% restante de NBC Universal en 2024. El anuncio de hoy se produce a raíz de la primera pérdida trimestral de suscriptores de Disney Plus que se informó en febrero. Pues bueno, Disney está buscando maneras de volver a tener suscriptores en su plataforma y pues cree que metiendo el contenido de Hulu dentro de la plataforma de Disney Plus hará que se mejoren los números de Disney Plus. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que es algo bueno porque tengo Disney Plus y me gustaría ver el contenido de Hulu dentro de la plataforma de Disney Plus, dentro de la aplicación de Disney Plus.
Estaría genial. Por cierto, si tienen también ustedes Disney Plus, les recomiendo que ya está al aire, bueno, ya está en la plataforma, la serie de televisión de los Muppets de Mayhem, que es Electric Mayhem, que es la banda que toca en el show de los Muppets. Y bueno, tiene su propia serie de televisión en estos momentos. Voy como por el capítulo 3, 4. Está bastante bonita, está chidita. Tiene buena música, como que muy viejita, pero sí tiene buena musiquita. Se los recomiendo mucho. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre Tom Holland, si les parece, porque Tom Holland ha estado sobrio durante más de un año. ¡Hora! Resulta que dice que filmar The Crowded Room lo llevó a un poco de crisis en casa. Tom Holland reveló en una entrevista reciente con Entertainment Weekly que filmar su próximo thriller policial de Apple TV, The Crowded Room, provocó un pequeño colapso en su vida personal. El actor de Spider-Man protagoniza el programa como Danny Sullivan, quien es arrestado en el verano de 1979 debido a su participación en un tiroteo en el Rockefeller Center. El programa se basa en los crímenes reales de Billy Milligan, a quien se le diagnosticó un trastorno de identidad disociativo. Dice el buen Tom: "Me veía a mí mismo en el personaje, pero en mi vida personal. Recuerdo tener un pequeño colapso en casa y pensar cómo voy a afeitarme la cabeza. Necesito afeitarme la cabeza porque necesito deshacerme de este personaje. Y obviamente estábamos en medio de la filmación, así que decidí no hacerlo. Fue diferente a todo lo que había experimentado antes". Ok. Dice Holland, describió The Crowded Room como una visión del poder de la mente humana y las formas en que podemos lidiar con el trauma. En su entrevista con EW, Holland reveló que ha estado sobrio durante un año y 4 meses. Le dio crédito a la serie de Apple TV por cambiar sus puntos de vista sobre su propia salud mental. "Aprender sobre la salud mental y el poder que tiene y hablar con psiquiatras sobre las luchas de Danny y Billy ha sido algo que ha sido muy informativo para mi propia vida", dijo el actor, señalando que ahora puede reconocer desencadenantes como redes sociales que lo estresan. Ay, pobrecito. "Espero que los espectadores de Crowded Room tengan más respeto y más simpatía por las personas que están pasando por problemas de salud mental", agregó Holland. "Espero que las personas se sientan educadas sobre los poderes de la salud mental, las luchas y nuestras increíbles habilidades para sobrevivir". Y bueno, Holland protagoniza The Crowded Room junto a Amanda Seyfried, Sasha Lane, Will Chase, Lyra Rass, Layla Robbins, Christopher Abbott y Henry Aickbury. Esta serie se estrena el 9 de junio en Apple TV. Y como está en Apple TV, nadie la va a ver. ¡Guau, guau, guau! Permítanme tomar un traguito de agua si les parece bien. Chun, chun, chun. Y ahorita continuamos. Bueno, les voy a hablar sobre Broadway, porque resulta que se cierra la obra de Bad Cinderella, y esto pone fin a una racha de 43 años de Andrew Lloyd Webber. El musical de Andrew Lloyd Webber, Bad Cinderella, se estrenará en Broadway aproximadamente 4 meses después de su estreno. Ah, caray. Esto no está bien traducido. No. Ok. El musical de Andrew Lloyd Webber, Bad Cinderella, terminará en Broadway, 4 meses después de su estreno. Los productores anunciaron que presentará su espectáculo final en el Teatro Imperial el 4 de junio. Ha sido difícil para Bad Cinderella, que sufrió malas críticas y una deslucida venta de entradas. También fue rechazada en los Tonys al no recibir una sola nominación.
Para cuando baje el telón definitivamente, Bad Cinderella habrá realizado 33 presentaciones previas y 85 presentaciones regulares. Esta es la última de una larga lista de cierres recientes de Broadway, incluido el clásico de Weber, El fantasma de la ópera. Tun, tun. También estuvo Beetlejuice, Almost Famous, Keep Up, Stage Loop y Ain't No More. Si bien no todos estos espectáculos fueron acogidos por la crítica y el público, la cantidad de musicales y obras de teatro que cerraron abruptamente es un recordatorio de que Broadway está lejos de recuperarse por completo de la pandemia. Con el cierre de Bad Cinderella y Phantom of the Opera, que esta fue la producción de mayor duración en la historia, antes de que el famoso candelabro cayera por última vez en abril, Weber rompió su racha de 43 años tendiendo un espectáculo en Broadway. Su carrera histórica de 4 décadas comenzó con Evita en 1979 y continuó con Cats, Starlight Express, Sunset Boulevard y más recientemente School of Rock. Ha compuesto 13 producciones en las últimas 4 décadas, incluyendo Jesus Christ Superstar, también José y su... ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, su chalequito Technicolor de 1968. Una especie de recuento feminista del clásico cuento de hadas, Bad Cinderella se inauguró en el West End de Londres en el verano de 2021 después de varias paradas y arranques relacionados con la pandemia. El espectáculo sobre un paria que finalmente se da cuenta de que las apariencias no lo son todo y desarrolla una nueva versión del concepto de Felices para Siempre, cerró el siguiente junio antes de trasladarse a Broadway en marzo. Emerald Fennell, la guionista ganadora del Oscar de Promising Young Woman, escribió la historia y el libro originales que fueron adaptados por Alexis Scheer. Weber, Andrew Lloyd Webber, escribió la música y David Zippel escribió la letra. Los críticos no fueron amables con Bad Cinderella y Navin Kumar de Variety dijo que el programa haría honor a su nombre, literalmente, o sea que estaba del nabo. En su reseña calificó el musical como una reorganización confusa y sin impulso del cuento de hadas familiar en busca de un punto de vista coherente como si fuera un pie con zapatos de cristal. Pues mira, tengo que decir que yo no he visto la obra de teatro y pues si le fue tan mal en Broadway, quién sabe si la vayan a traer a México. Lo único que mi único contacto con Bad Cinderella es la música. Tengo el disco de Bad Cinderella en mis listas de audio de Spotify y la música me parece bonita, la música me parece pues bien. Sí es quiere como que hacerse demasiado moderna, quiere como que verse aquí en onda con la chaviza, ¿no? Que Cinderella ya es un cuento de hadas muy viejo y ya desgastado, ya pues de otra generación, ¿no? Literalmente. Y pues como que quiere dárselas aquí de hey yo y cosas así, pero pues la música me gustó, la música me parece muy bien. Parece que la historia no le ha gustado a la crítica y tampoco le ha gustado al público, pues porque no ha llenado las salas de teatro. Y si no llenan los teatros, es muy, muy caro mantenerlas abiertas y por eso se está terminando toda esta temporada de obras dentro de Broadway. ¿Ustedes qué opinan? ¿En algún momento escucharon, vieron o algo sobre Bad Cinderella? ¿Qué opinan que Broadway está cerrando abruptamente? Vamos a mensajitos, si les parece bien. Tenemos a Cari Santiago que nos dice buenas. Buenas, Cari, ¿cómo estás? Dice, aún en viaje, pero presente. ¡Órale! Comparte tantito de eso para también estar en el viaje. Uf. En el viaje, pero presente. Ha de ser motita buena. O sea, de esa que no te quita de tu tarea, mano. Nada más te lleva al viaje. Uf, uf, uf. Tum, tum.
Inagara la vida, baby. Cari Santiago dice: qué bien se ve Michael Sheen en el póster. Órale, ¿ya viste el póster? ¡Qué padre! Dice Cari Santiago: paso con Sonic. Pues hay muchas personas a las que les gusta el personaje. Yo, en lo personal, no me gustan los Crocs. Dice Cari Santiago: interesante tenerla en la plataforma del ratón. Exactamente. Dice Gerardo Valdés Uriza: ¿qué es Hulu? Buenas tardes, señorón histrión de la televisión, el señorón líder fantasma Gerardo Valdés Uriza. Hulu es una plataforma de streaming, así como lo es Disney Plus, así como lo es Netflix, así como lo es Star Plus. Ahora, la diferencia es de que Hulu pertenecía a la cadena NBC Universal. Entonces, prácticamente todos los productos que tienen que ver con Universal Studios, con Universal Studios, estaban justamente dentro de la cadena Hulu. Aquí en México, de hecho, existe Hulu, existe el servicio de streaming de Hulu, completamente pues aislado de los demás servicios, tú lo compras aparte. Pero pues ya Disney Plus quiere meter todo el contenido de Hulu dentro de su plataforma de Disney Plus, y esto está padre porque hay varias series de televisión que solamente se pueden ver en Hulu, que no se pueden ver en ningún otro lado. Entonces, que combinen Hulu con Disney Plus está padre, al menos por mí, porque puedo ver estas series si es que no le aumentan el precio a mi suscripción. Que tengo que decirles, yo como tengo Disney Plus, yo lo tengo a partir de Mercado Libre. Hay una promoción en Mercado Libre que te cuesta 64 pesos al mes, 65 pesos al mes, algo así, que te da un nivel especial dentro de Mercado Libre que te permite hacer compras con envíos gratis y cosas así. Pero lo más interesante y la única razón por la que yo tengo contratado ese servicio de Mercado Libre es que te da Disney Plus y te da Star Plus, los dos servicios, pues completamente gratis. Entonces yo pago nada más 60 pesos al mes, o sea, lo de Mercado Libre, y tengo Disney Plus y tengo Hulu. No, perdón. Bueno, cuando llegue Hulu, probablemente lo metan. Tengo Star Plus, que es lo que antes se le conocía como Fox, ¿no? La 20th Century Fox. Entonces están los Simpsons y otras series por ahí, ¿no? Todo lo de Depredador, todo lo de Terminator, bla, 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 está ahí en Star Plus. Entonces me parece algo muy interesante y muy bueno, porque yo justamente me gusta ver mucho las series de Disney, y pues qué mejor hacerlo sin tener que pagar tanto. Entonces eso es lo se los recomiendo. Si quieren tener Disney Plus, al menos de mi parte, lo que yo he encontrado, la forma más barata de tenerlo, es suscribiéndote a Mercado Libre, a su servicio de, ¿cómo se llama?, cliente 5 estrellas, una cosa así, que cuesta 65 pesos y te da Disney Plus. Gerardo Valdés dice: Peter Parker es un borrachote. No, para nada. Tom Holland sí. Hay que saber distinguir a la persona del actor. Dice Cari Santiago: jajaja, ¿por qué se sorprenden? Es un ser humano como todos, tiene vicios como todos. Exactamente, como mi vicio a las mujeres. Es el único vicio que yo tengo. Dice Cari Santiago: ¿tan mal es la obra para no considerarse un Tony? No le dieron ni un solo Tony a una obra de Andrew Lloyd Webber. Así es como histórico. José el Soñador, exactamente, así se llama la obra, José el Soñador. Y dice Cari Santiago: déjame llegar a mi casa, no escribo, pero sí escucho. Yo te permito llegar a tu casa, como no, espero que pueda llegar Cari Santiago con bien a casa
que no tenga problemas, que no tenga ninguna dificultad en su camino a su casita. Y pues bueno, estamos en la media hora, 6:30 de la tarde, y pues lo que quiero hablarles a continuación es justamente sobre la huelga de escritores. Probablemente ustedes, todos ustedes ya lo escucharon o ya lo saben. Hay una huelga de escritores en los Estados Unidos. No entiendo, la verdad, no voy a mentir. No entiendo muy bien de qué se trata esta huelga, pues porque yo soy medio bobo y como que no me late tanto la cómo se llaman las cosas políticas y eso. Pero lo que tengo entendido es de que los escritores le están pidiendo a los servicios de streaming cuentas más claras. O sea, están diciendo, no nos basta con que nos digas que Stranger Things es el show número uno de streaming. Queremos saber exactamente cuánta gente está viendo el show, cuánta gente está viendo el programa. ¿Y esto por qué lo quieren saber? Porque obviamente, sabiendo cuánta gente está viendo el show, entonces los escritores van a decir, ah, si 800 personas están viendo el show, a mí me toca, ¿no? Un peso por persona, ¿no? Por ejemplo. Y entonces le debes a nuestros escritores 800 pesos. Entonces, a eso va, o eso es lo que yo entiendo a lo que va ahorita la huelga de escritores. Y pues los servicios de streaming, ustedes lo saben, son muy cerrados, son muy codiciosos en cuanto a sus números. No les gusta decir exactamente cuánto llevan, no les gusta dar números abiertos, les gusta dejarlo como que todo en misterio. Y pues entonces por eso están ahorita en la huelga. Y son un montón, ¿eh? Son así, pues prácticamente Hollywood está parado ahorita. Literal, no hay producciones en estos momentos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todos los otros sindicatos están, pues están a favor del sindicato de escritores y pues no se quieren meter nadie se quiere meter contra los sindicatos. En Estados Unidos los sindicatos son una onda bárbara que tienen un poder así, uf, y entonces no se quieren meter con eso y pues están en huelga, lo que significa que hacen plantones. Haz de cuenta Disney, en Disney hacen plantones afuera de Disney, hacen plantones afuera de Netflix y cosas así, y no dejan que pasen los empleados. Literalmente, así de, ah, caray. Entonces está cañón. Y hay muchas celebridades que se han unido a estos plantones, ¿no? Hay actores y productores y directores, ¿no? Que se meten también en el plantón, que les llevan cafecito a los escritores y todo, ¿no? Y entonces ahí están afuera, ¡ey, no te metas!, etcétera, etcétera. Y pues entonces básicamente todo Hollywood está detenido en este momento en el sentido de que nadie puede en estos momentos realizar una producción porque se considera traición, traición, traición hacia los pues hasta estos huelguistas de los escritores. Entonces, ¿qué es lo que en estos momentos está detenido? Esto es de lo que les voy a platicar en estos momentos. Por ejemplo, update, esto es este artículo que le estoy leyendo sigue en inglés porque es una actualización en vivo que estoy leyendo. Shows como Jimmy Kimmel Live, Late Show, Tonight, Late Night, todos estos están ahorita parados. Real Time with Bill Maher, Last Week Tonight, con John Oliver, The Daily Show, todo esto está parado. The Up Shows, Jeopardy, el show de Jeopardy está ahorita parado. Abbott Elementary, Democracy Now. ¿Qué más? ¿Qué más? Shows de la cadena AMC, como The Walking Dead,
está parado. Andor está ahorita parado. El showrunner Tony Gilroy ha criticado el trabajo de. Ha sido criticado por producir trabajo en Andor sin tomar la huelga de escritores, pero ya confirmó que detuvo las actividades del show. O sea, estaba realizando trabajo que no tenía que ver con escritores, según él. Pero pues ya le dijeron, oye, ¿por qué estás trabajando? Póngase las pilas, chavo. Y entonces ya el showrunner ya dijo, ok, no voy a hacer nada. Y entonces ahorita está parada la segunda temporada de Andor, está parado el show de Beatmount, está parado Blade. Blade es el vampirito de Marvel. Ojo, ojo, ojo. Bueno, pues está parada la preproducción de Blade. Está parado la temporada 6 de Cobra Kai. Está parado Good Omens, que justamente les acabo de decir que acaban de estrenarse, bueno, se va a estrenar de hecho la temporada 2 de Good Omens. Pero lo que está parado o lo que no se está realizando es el show de prensa. Es decir, cuando van los actores a diferentes medios de comunicación justamente a hablar de su show, eso es lo que está parado. Porque la serie de televisión ya está escrita y ya se va a colocar, ¿no? Ya se va a estrenar. Lo que está parado es el show, la gira de prensa. Godfell, House of the Dragon, o sea, la segunda temporada de House of the Dragon, que es de Juego de Tronos, está parado. Los MTV Movie Awards están parados. Los Anillos del Poder, del Señor de los Anillos, la producción está parada. Saturday Night Live, Stranger Things ya estaba a punto de terminarse, pero la producción está parada en estos momentos dentro de Netflix. El show de Talk, el show de Upshows, Yellow Jacket, la serie Yellow Jackets. Y bueno, esto es lo que tengo hasta el momento. Como les digo, estoy leyendo un artículo de el sitio web Variety, el periódico Variety, que prácticamente es una de las fuentes más confiables que existen acerca del medio del espectáculo en Hollywood. Y pues estos son los shows que están confirmados, que están completamente parados en estos momentos debido a la huelga de los escritores. Entonces, cualquier show que no haya mencionado yo o ya está hecho y se va a estrenar en estos días, o aún no ha comenzado su producción. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Entonces, por ejemplo, el show de Invasión Secreta, Secret Invasion para Marvel, ese show ya está completamente hecho, ya está completamente terminado. Entonces, ese no se va a parar. Ese se va a estrenar en junio, si no estoy mal. Se va a estrenar ahí en Disney Plus, sí, en Disney Plus. Y bueno, pues es muy importante, al menos en los Estados Unidos, como les digo, los sindicatos son muy importantes. Los sindicatos sí son pues reconocidos y son una fuerza a reconocer. Aquí en México ya saben que solo son pues rateríos corruptos en donde solamente les dan plazas de trabajo a sus conocidos y familiares, pero en los Estados Unidos aparentemente sí toman las cosas bien y sí hacen las cosas de forma correcta, al menos a la luz pública, ¿no? Entonces, de hecho me estaba preguntando ¿cómo sería una huelga de escritores aquí en México? ¿Realmente hay un sindicato de escritores en México? Me estaban diciendo que existe la SOGEM. Pero ¿qué se pararía en México? ¿Las telenovelas? ¿Se pararía en México los showcitos cómicos? Y todo así de, ¡uy, wow! Se para la industria del entretenimiento mexicano, no manchen. No manchen, detengan las prensas, que me quiero bajar. Imagínate, la pobrecita Rosita de Guadalupe,
No podrá aparecer porque no tiene quien le escriba. Ah, guau, 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 guau. Pararían las telenovelas, pararían los chistes malos de la Pati Chapoy, pararían los chismes. Wow, pararían tantas cosas tan geniales que hay en la televisión mexicana. Y ya, porque no digamos del cine, en cine no hay absolutamente nada bueno tampoco. Cari Santiago ya está en casa. Qué bueno, Cari. Y justo a tiempo, porque en estos segundos, al menos aquí por mis rumbos de Barranca de Muerte, en estos segundos se está soltando el ventarrón. La lluvia, lluvia. Tus besos fríos como la lluvia, lluvia. Dice Miriam llegando, también Miriam está llegando. Qué bueno que ya están en casa. Espero que estén completamente a salvo de la lluvia, que está en estos momentos apoderándose al menos de esta zona en donde yo vivo. Dice Cari Santiago, ¿cómo perder millones de dólares en minutos? No sé, ¿produciendo telenovelas? Pues bueno, esto es lo que les tengo para platicar el día de hoy. Como ven, pues las noticias están un poco bajonas, justamente porque hay huelga de escritores y porque el mismo Hollywood en estos momentos está parado. Entonces no hay nuevas producciones, no hay nuevas cosas que se estén realizando. Todo está como que en una semana de vacaciones. Y esperemos que no vaya para más, porque al menos las producciones de los Estados Unidos pues sí son interesantes, sí son bonitas y sí las queremos ver. Entonces ojalá puedan llegar a comunes acuerdos durante esta semana para que podamos ver que se reanuda todo pronto. Pues esto es todo lo que les tengo para platicar el día de hoy. Solamente estoy aquí echando el guateque con los cuates. Vamos a platicar. Déjenme ver nada más en el sitio Nerdist, que lo tengo aquí abierto. Déjenme ver si de pura casualidad hay algo que se me olvida de noticias que dar. Pero no. Dungeons and Dragons, Beetlejuice. Beetlejuice se va a estrenar en el verano de 2024 con Jenna Ortega. Vi que una actriz importante iba a ser la esposa de Beetlejuice. Me parece que es, déjenme ver. Aquí lo anunciaron en Variety. Chan, 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 chan. Ya no lo encuentro. Chan, 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 chan. Déjenme, me regreso a la página principal de Variety. Y aquí tiene que estar. Estaba la historia luego, luego. Lo de Bat Cinderella. Stranger Things. Scarlett Johansson y Chris Evans visitaron a Jeremy Renner durante su accidente. Va a estar Mi boda griega parte 3. Yo ni sabía que se había estrenado la parte 2. A ver, debería estar por aquí. Yo me acuerdo que lo vi en la... Aquí en la ¿cómo se llama? La portada del sitio web. Y de pronto se me fue el nombre de esta actriz. Es una actriz... Mia Sorvino, no, ¿cómo se llama esta actriz? Bueno, ya va a venir no encuentro la nota, entonces solamente les dijo que ya va a venir Beetlejuice. ¡Ah, aquí está! Mónica Bellucci está casteada como la esposa de Beetlejuice para la secuela protagonizada por Michael Keaton. De Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Ya fueron a ver Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Es una película muy bonita, muy genial, muy padre. Te va a hacer llorar. Al menos si tienes un poquito de alma, te va a hacer llorar. Yo sé que
Gerardo Valdés Urizar, el líder fantasma, ni siquiera en primer lugar ni la quiere ir a ver. Para él así de qué, eso qué. Y entonces, y en segundo lugar, si la llegara a ver, no va a soltar ni una lágrima porque ese señor no tiene corazón. No tiene piedad. Chan, 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 chan. Es un alma en pena. Y pues así, así de gacho. Pero yo que sí tengo corazón, yo que sí tengo alma y yo que sí tengo esa sensibilidad, les puedo decir que Guardianes de la Galaxia 3, si la pueden ver, es muy buena película, me gustó mucho, es una conclusión bastante bonita de toda la historia, de todo el ciclo que siguieron los Guardianes de la Galaxia. Obviamente Rocket Raccoon es el protagonista, es el líder de la película. Todas las escenas en las que aparecen los animalitos realmente te llenan de tristeza. Si en algún momento de tu vida tú has tenido mascotas, si has tenido algún animalito, yo creo que a cualquier persona que en algún momento de su vida haya tenido una mascotita y ve Guardianes de la Galaxia, es prácticamente imposible no soltar una lagrimita cuando ves a los animalitos que aparecen en la historia, que son explotados por el alto evolucionario. Y bueno, dice, déjenme ver los mensajitos. Dice Kari Santiago, el Trooper Fest. Uy, vamos a hablar de Trooper Fest. Nada más que termine de leer los comentarios. Dice Gerardo Valdés Uriza, Eric, mañana aún con huelga, el líder fantasma estará en una entrevista con el stand del coleccionista. Qué padre, oiga. Ahí nos avisa. Tengo entendido que es en YouTube. Ah, sí, aquí dice por YouTube. Por YouTube, mañana en el stand del coleccionista. Me parece que es como a las 7:30 de la noche, una cosa así. Por YouTube, supongo que el canal también se llama el stand del coleccionista. Entonces búsquenla, porque ahí va a estar nuestro compa, el líder fantasma, dando una entrevista en exclusiva para el stand del coleccionista. Y bueno, nos dice Cari que hablemos del Trooper Fest. Ustedes probablemente lo supieron, se enteraron, si son asiduos escuchas o asistentes de la audiencia de este programa que se llama JM Metal Roboto. Ustedes supieron que el sábado pasado nosotros tuvimos un evento que se llamó el Trooper Fest. Fue un evento en conmemoración de la Guerra de las Galaxias, ahí afuera del restaurante temático de Trooper Gourmet en Antillas 502 en la colonia Portales. Y la verdad es que estuvo muy padre, fue un evento muy bonito, fue mucha gente, fueron muchos coleccionistas de Star Wars. Eso estuvo muy padre. Según tengo entendido, le fue bien a las personas que tuvimos invitadas en el evento. Es decir, creo, al menos creo que nadie se fue sin vender algo. Y eso es algo muy padre y muy bonito siempre, ¿no? Cuando vas a un evento y que mínimo te compren, aunque sea un stickercito del recuerdito. Entonces creo que por ese lado nos fue muy bien. También estuvo padre que hubo disfrazados. Estuvo el Darth Vader de 2 metros de altura. Ese morro está bien alto. Y luego tiene un modulador de voz muy chido. Entonces cuando habla, habla como si fuera Darth Vader. Pero también tiene su la respiración, ¿no? El upa. Está muy cool. Está muy padre su traje, la verdad. Cuando llegó, vaya, el chavo no tenía todo su traje puesto, solamente tenía como los pantalones y eso, y nada más los pantalones. Yo dije, wow, qué bonitos pantalones, no sé de qué tela sean, pero vaya, se nota que sí le invirtió, que sí le metió ganas, sí le echó ganas a su traje, porque está muy muy padre, muy bonito el traje. También tengo que agradecer a mi amigo Marquitos de la banda de rock Chesco,
porque me fue a visitar, me fue a acompañar. Ahí nos estuvimos echando unos chescos afuera del Tupper Gourmet. Estuvo el buen Garrobito, que ustedes saben que el señor Guillermo Telles es la voz oficial del líder fantasma, quien ya inauguró su TikTok de líder fantasma. Y pues estuvo bastante genial, me gustó mucho el evento. Se le hizo una convivencia de cumpleaños a Yasmín, a Yas, y tuvimos comidita por parte del último Boy Scout, del buen Juan Daniel. Estuvo ahí Cari Santiago con sus navecitas. Estuvo muy padre todo el evento. Desafortunadamente tuvimos ahí una presencia maligna que nos estuvo haciendo sombra durante un rato, pero pues afortunadamente se fue después de, pues, como a la mitad, ¿no? Bueno, como a las 12, 1 de la tarde se fue el tipo, después de que estuvo ahí toda la mañana, hasta que por fin como que entendió que no era bien recibido y se fue. Yo ni siquiera me di cuenta en qué momento se fue. Yo así de pronto volteé y dije: ah, caray, como que todo se siente muy bonito, muy pacífico, muy padre. ¿Qué es lo que ocurrió? Y es de que este tipo ya se había ido. Miriam dice: ese Vader fue lo mejor del Trooper Fest. Sí, la verdad es que sí. Como le hablaba a toda la gente, así de hola. Bueno, vaya. Decía diferentes frases, ¿no? Pero como les digo, tenía un modulador de voz con la voz de Vader, entonces estaba muy padre. Dice Gerardo Valdez Uriza: le apodan como Black Thunder y mide 1,98. Tengo una idea. ¡Órale! ¡Qué bonito tener una idea! Dice Miriam Taylor: sí, que se largue esa persona a la que de la que estábamos hablando. Pues bueno, yo me quería enterar de qué onda, porque como les digo, yo estaba en el evento. Yo estaba viendo justamente cómo cocinaba el buen Boy Scout. Estaba haciéndonos unos nopalitos con choriqueso y estaba viendo su explicación, ¿no? Del choricito, de todo esto. Estaba viendo que a Gerardito no se le fuera a caer la olla, porque la olla estaba así muy precariamente puesta sobre una lata de aluminio. Y entonces yo dije: en algún momento se cae todo y ¡suas! Se le quedan el choricito para las ardillitas nada más, ¿no? Pero no. Ahí estaba el buen Gerardito sosteniendo la olla, y después me estuvo preguntando: ¿no se estará quemando el pobrecito? Pero bueno, ahí estuvo al pie del cañón sosteniendo la ollita. Y pues mientras yo estaba distraído con eso, de pronto veo y ya no estaba el fulano este que fue a atormentarnos. Y pues yo quería que me explicaran qué onda, o que me dijeran qué pasó, bla, 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 pero pues ya no me quisieron decir nada. Ya dijeron: no, ni para qué hablar de ese tipo, bla, bla, bla. Entonces pues me quedé con la historia inconclusa. Es como cuando a tu cuento de hadas que has estado leyendo durante varios días, de pronto le falta la última página y tú te quedas: ¿qué sucedió aquí? Y entonces vas a la biblioteca, vas a la librería y te encuentras con que la edición del cuentito de hadas de la librería tampoco tiene la última página. Y entonces ya se convierte en un misterio. Tú dices: ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me quieren ocultar la verdad? ¿Qué es lo que sucede al final? Y hasta el momento no me he enterado qué es lo que sucedió al final. Pero pues tampoco es así que digas: uy, wow, necesito saberlo con todas las fuerzas. Ahora, algo de lo que les quería platicar, ya entrando en el terreno, ya no tanto de la ficción, ni de las películas, ni de nada, sino del mundo real en el que vivimos, algo que sí he estado en mi preocupancia durante estos 2 días. Es el tema de los sismos. Dice Cari Santiago: pues no pasó nada más, solo se despidió de Fer, Paper y ya. Pues eso no lo vi yo. Bueno, como les decía,
Me está preocupando el tema de los sismos porque aquí, justamente en la zona de Barranca del Muerto, en lo que es la alcaldía Álvaro Obregón, se están sintiendo unos microsismos bien gachitos. Duran muy poquito tiempo, pero se sienten muy fuerte. Y se sienten muy fuerte porque el mismo epicentro, es decir, el lugar en donde se origina el sismo, es aquí, en esta alcaldía, en la alcaldía Álvaro Obregón. Entonces, obviamente, si aquí se produce el guamazo, pues se siente más fuerte cerca del guamazo. Y me preocupa porque realmente pues yo soy una persona completamente ignorante y pues no sé absolutamente nada sobre los sismos, sobre los microsismos, qué es lo que los provocan. Han sido estos, se les dicen microsismos porque duran un instante, duran muy poquito, pero se sienten muy gacho justamente porque les digo que se sienten aquí cerquita. Y no se sienten en toda la ciudad o en todos lados, solamente se siente dentro de un radio condensado en el epicentro. Entonces, hay personas que me dicen, no, pues yo ni sentí nada y estoy en la colonia fulana. No, yo no sentí nada y estoy en la aquí en la alcaldía Sutana. Pero pues la verdad es que yo sí lo sentí porque estoy aquí, estoy justamente en el epicentro de estos sismos. Y entonces me gustaría leer para ustedes solamente unas pequeñas, breves notas de información general que sacó el día de hoy el Servicio Sismológico Nacional a partir de un reporte especial. El grupo de trabajo del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM lanza un reporte especial sobre los sismos del 10 y 11 de mayo del año 2023 dentro de la Cuenca de México. El día 10 de mayo de 2023, el Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México reportó un sismo que ocurrió a las 22:20 hora local, perdón. Su magnitud revisada fue de 3 grados y su epicentro se localizó en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Fue solamente un sismo principal de magnitud 3 grados que se manifestó como a las 10:20 del día de ayer, del día 10 de mayo, a las 10:20 de la noche. Después del sismo principal de magnitud 3.0 y hasta las 11 horas del 11 de mayo, se registraron otros 13 eventos aquí en la misma zona con magnitud que ha ido desde el 1 grado hasta los 2.3 grados en la misma zona. Y esto ha estado. Por lo que me ha mantenido preocupado justamente es por esto, porque toda la noche se sintió. Yo decía, ya estamos normal, ya tranquilo, ya paró, y de pronto otra vez, ¡frum! Y se siente cómo se mueve la tierra. Y otra vez digo, no, ya estamos bien, ya se detuvo todo esto, y otra vez, ¡frum! Vuelve a sentirse cómo se. ¿Cómo se estremece, no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se estruenda la tierra? Bueno, se siente el sismo, vaya. Muy pequeño, muy chiquito, pero se siente. Y se siente muy gacho cuando tú estás tranquilamente en tu casita y de pronto todo se mueve. Aunque se mueva solamente por un segundo, aunque se mueva solamente por 2 segundos, pero se mueve y eso se mueve gacho. Porque es un evento muy pequeño, es de magnitud 1 a 2.3 grados, lo más alto ha sido 2.3 grados, pero teniéndolo aquí tan cerquita dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, se siente y se siente gacho. Y lo que me preocupa justamente es de que se sintió en la noche mientras yo estaba haciendo mis cosas, me fui a dormir en la mañana. Apenas yo estaba despertando como a las 9 de la mañana y otra vez y otra vez. Y entonces yo ya no sé si estoy ciscado,
si lo tengo en mi cabeza o si realmente es cierto, y resulta que sí es cierto, porque fue registrado por el Servicio Sismológico. Se han registrado otros 13 eventos. Es decir, no son réplicas. Cuando es una réplica, siempre son de menor intensidad y se realizan prácticamente en el mismo punto. Pero cuando son eventos, es decir, son sismos. Ha habido 13 sismos aparte del de 3 punto grados en esta zona. ¿Por qué se desarrollan estos sismos? Es lo que no tengo idea. Ahora, dice, continuando con el reporte, este tipo de temblores no detonan la alerta sísmica debido a las limitaciones en el tiempo de alertamiento y la velocidad de propagación de las ondas sísmicas. El sistema de alerta sísmica se basa en la detección temprana de ondas para luego emitir una señal a las áreas de posible afectación antes de la llegada de dichas ondas. En el caso de sismos con epicentro en la Ciudad de México, el tiempo no permite que el sistema detecte las ondas antes de su arribo a la ciudad. Literalmente, como lo explicaron, es de que te está temblando justo debajo de los pies, o sea, justo debajo de la tierra. Entonces, cuando se reporta una alerta sísmica, es porque viene el sismo desde la costa o viene desde alguna zona de los alrededores. Entonces se da el temblor ahí, y entonces en lo que llega a la Ciudad de México, que son unos segundos, pero te da suficientemente tiempo para reportar y decir: aguas, ahí les va el sismo. Pero cuando el sismo ocurre dentro de la Ciudad de México, ocurre literalmente debajo de tus pies, ¿a quién le avisas o cómo avisas si está ocurriendo justo en ese instante, en ese momento? La magnitud del sismo es baja, pero esto fue percibido en varias zonas de la Ciudad de México debido a la cercanía del epicentro y a la poca profundidad del mismo. Es importante recordar que cuanto más cercanos estamos al epicentro, las ondas sísmicas se atenúan menos y la intensidad del sismo aumenta, lo cual fue el caso de este evento. La aceleración alcanzada en la estación sísmica que se encuentra en la Escuela Nacional Preparatoria 8 fue de 178 GAL. No sé qué significa esto, pero pues supongo que significa que se sintió muy muy potente la aceleración. Aquí en la Escuela Nacional Preparatoria 8, la prepa 8 la tengo yo como a dos, acaso tres cuadras de aquí donde estoy. Cuadras un poquito largas si tú quieres, pero la tengo cerquita. Entonces, y ese es el estación, ese es el punto donde se encuentra el equipo de monitoreo del sistema sismológico aquí en esta zona. Entonces, ahí es donde lo detectó. Entonces lo tengo aquí cerquitititita. Y bueno, aquí ya me muestran el mapa donde el epicentro está literalmente aquí atrás. Aquí se ve hasta prácticamente como si fuera de aquí a 3 cuadras. Literalmente se ve cerquitita el epicentro. Entonces por eso aquí en esta zona en donde estoy se siente tan fuerte. Dice, la figura 2 corresponde a registros sísmicos en las estaciones de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Escuela Nacional Preparatoria del Servicio Sismológico Nacional. Es decir, estos tres puntos son los que detectaron el sismo. Estaciones en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y la Prepa 8. Y bueno, déjenme ver. Aquí en donde te lo explican qué es lo que pasó o cómo se producen estos sismos, déjenme nada más mover. Chan, chan, chan. Ok. ¿Por qué se produce? La cuenca de México, donde se encuentra la Ciudad de México, está ubicada sobre uno de los más importantes rasgos fisiográficos del país, que es la faja volcánica transmexicana.
la cual abarca desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico en dirección este-oeste y es una de las más importantes prominencias topográficas de México. En esta faja volcánica transmexicana se localizan edificios y remanencias volcánicas, entre las que se encuentran las cismas más altas y los volcanes más activos de México. La Cuenca de México se localiza en la parte central de esta, ¿cómo se llama? De esta faja volcánica. Y está completamente rodeada por montañas, donde dominan los edificios volcánicos más importantes como el Popocatépetl, que actualmente es un volcán en actividad, el Iztaccíhuatl, el Ajusco y en el Estado de México el Nevado de Toluca. La cuenca tiene una forma alargada en orientación norte-sur, midiendo aproximadamente 110 kilómetros de su eje mayor, mientras que en su eje menor mide aproximadamente 80 kilómetros. O sea, somos como una sopita rodeada de montañas y volcanes. Y esa sopita ahorita se encuentra moviéndose como si tuviéramos, no sé, gelatina, jelly. Se encuentra moviéndose. Por lo general, la actividad sísmica en la Cuenca de México es poco numerosa y de baja magnitud. Sin embargo, sí se llegan a registrar varios sismos al año, como puede verse en las figuras 7 y 8. Con base en los eventos registrados, se tienen indicios de la mayor parte de la actividad sísmica que se encuentra en los márgenes de la Cuenca de México, aunque se han llegado a registrar eventos importantes en las cercanías de la misma, como el ocurrido en Acambay, Estado de México, en 1912, que tuvo una magnitud de 6.9. Entre el 29 de marzo y el 21 de abril de 2023, se han reportado una serie de 7 sismos con epicentros en la Cuenca de México. Las magnitudes están entre 1 a 2.6, con profundidades que oscilan entre el 1 y los 2 kilómetros. O sea, estar aquí cerquita, el movimiento se está generando a máximo 2 kilómetros, entonces está aquí luego, luego. En cuanto al origen de los sismos en la región, se piensa que son generados por el reactivamiento de antiguas fallas. También se considera que estos eventos pueden ocurrir como resultado de la acumulación de tensión regional o que el hundimiento del Valle de México podría originar tensiones que, si bien no generan propiamente los sismos, sí pudieran dispararlos. También existe la hipótesis de que los grandes sismos generados en la costa podrían dar lugar a condiciones de desequilibrio y desencadenar sismos locales. Entonces, esto es lo que nos están diciendo. La Cuenca de México tiene una geología y tectónica compleja, como se puede apreciar, por lo cual no es de extrañarse la ocurrencia de sismos de pequeñas magnitudes en las zonas. Pues total, nos están diciendo que no nos preocupemos tantos, pero pues yo sí me preocupo porque se sintió bien gacho. Y pues le trato de dar esta información al público y a la gente para decirles, pues sí se siente gacho, pero ni modo, aquí nos tocó vivir. Suena tema del poli. Chun, 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 chun. De aquí nos tocó vivir. Bueno, vamos a ver si tenemos mensajitos. Chan, chan, chan. Chun, chun, chun. Vamos a leer qué dice. Se está hundiendo la zona. Fin. Chan, chan, chan. Y ya, salen créditos. Tan, 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 tan. Está invitada Cari Santiago. Bueno, dice también Cari. Han de estar mirando la zona. Han de estar minando. Minando la zona. Fin. Y otra vez suena, salen créditos. Charanchan, charanchan, charanchan. Dice Gerardo. Si quieren más detalles del leopardo, no se pierdan el programa de Líder Fantasma. Lo que le dijo el felino al líder de Eric. Lo que le dijo al Boy Scout. Y lo que juró que hará. Chan, chan, chan. Bueno. Dice Miriam, los microsismos no existen, son los papás. Pues qué papás tan jodones, la verdad. Dice Cari Santiago, ¿cuál es la hora legal?
La hora legal es cuando ya se puede beber, que es, empieza a las 9 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Miguel Ángel Velázquez Morales dice: Hola, hola, ¿qué haciendo por acá? Muchas gracias por la audiencia. Dice Cari Santiago: Me hubiera gustado ser tan valiente y directo como Guantola. Chan, 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 chan. Miguel Ángel Velázquez Morales. Acá en San Felipe hace un año hubo varios temblores, pero no como los que se sienten en la Ciudad de México. Aquí pareciera que pasa una aplanadora a un lado. Pues haga de cuenta, se siente lo mismo, como una aplanadora, como una... Bueno, el primero que sentí yo se sintió como una explosión. Así como... De hecho, así sonó, porque sonó como un ¡prum! Y de pronto todo se sacudió. Yo fue lo que dije, probablemente explotó algo, y ya después resultó que no, que eso fue un microsismo. Y los siguientes se ha sentido como si algo reptara debajo de la tierra. Como si tuviéramos una de estas criaturas de tremores, como si existiera un topito, un topo gigante debajo de la tierra. Así se siente como que literalmente algo está pasando por debajo de la casa y la mueve. Es un sentimiento bien gacho. Dice Miriam: Es culpa de AMLO y Claudia Sheinbaum. Yo también les echo la culpa a ellos. Dice Miriam: No pasa nada, oiga. Chan, chan, chan. Dice Gerardo Valdés Urizar. Y cito: Eric, la respuesta a los sismos es muy sencilla. Son provocadas por la eclosión de los huevecillos de sapos gigantes tipo elefante que viven bajo la tierra. El líder fantasma los combatió en el episodio 62 de la primera temporada. Ah, claro. Es por los sapitos. Dice Miriam: También hay que considerar que la ciudad se está hundiendo. Puede ser también eso. Pero tú, es que dice Cari: la ciudad se está hundiendo, punto. Pero Cari, que la ciudad se esté hundiendo no te quita consternación ni nada. Al contrario, es mucho más preocupante. Si la ciudad se está hundiendo, significa que toda la ciudad en cualquier momento se puede caer. ¿Y sabes lo que significaría eso? Sería la destrucción masiva de una muy buena parte de la ciudad. Lo peor es la destrucción masiva de la parte de la ciudad por donde yo vivo. Y si el epicentro está aquí cerquita, si el epicentro se siente que está aquí, prácticamente en la a dos colonias de aquí, significa que si la Ciudad de México o si una porción de la Ciudad de México se cae, yo me voy a caer con esa porción. Literalmente me van a tener que sacar de entre las piedras de este temblor porque se me va a caer la casa encima. Entonces, que eso de que digan de que la ciudad se está hundiendo, sí, la ciudad se está hundiendo, y no, eso no reconforta, ni se siente bonito, ni nada. Que la ciudad se esté hundiendo es algo muy preocupante, al menos para mí es preocupante porque se me está hundiendo a mí aquí atrás. Dice Gerardo Valdés Urizar: Así pues, lo evadió todo el día, ¿de dónde salió tan directo? ¿De dónde salió tan directo? Ah, lo que pasa es que según los reportes que tengo, es que cuando el leopardito llegó al evento, Guantola le dijo: Ni te me acerques porque no te quiero ver porque sí te madreo. Y pues esto se manifestó en un evento muy grande. Que vieron varias personas, por eso le dice Cari que ¿cómo se llama? Que a ella le hubiera gustado ser tan directa
como él para decirle exactamente lo mismo. No que otras personas como yo lo vi, ni siquiera lo saludé, me extendió la mano, me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo hice como que no existía esto no puede ser, esto no existe en mi mundo y me pasé de largo. Sí le di la mano al maestro Arcadio, le di puñito a todos los demás, pero a ese mono yo me lo salté. Dice los a ti y a Fer. No sé qué fue ese los. Los amenazó, los saludó, los instigó, no lo sé. Y dice Miguel Ángel Fernández Velázquez, perdón, un socavón gigante. Imagínate un socavón gigante. A ustedes no les preocupa porque no lo sintieron, pero a mí sí me preocupa porque yo estoy en medio. Si hay un socavón gigante, voy a terminar descubriendo a los alienígenas que viven en el interior de la Tierra. Los voy a ir a visitar. Así un día voy a estar aquí y de pronto, ¡fup! Me caigo. Me caigo kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y resulta que aparezco con los aliens que viven en el interior de la Tierra. Tun, 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 tun. Dice, me refiero a sacarlos porque Fer también vive por allá. Ah. Los Atillefer. Ah, ya entendí a qué se refiere Cari. O sea, de hacer una. De que le vale. Le vale queso que me caiga a mí. De quien sí se preocupa es de Fer. Porque Fer también vive en esta zona. Ya entendí lo que está hablando Cari. De sacarlos. Porque también Fer vive por acá. Pues bueno. Entonces, vaya, no es mi intención asustar a nadie, no es mi intención tampoco asustarme a mí mismo, solamente es tener precaución, solamente es tener información de lo que está ocurriendo y de lo que podría llegar a ocurrir. Muchas personas también me han estado enviando estos links, estos videos que están en internet, en YouTube. Que justamente una página está, bueno, de hecho no solo una, varias páginas están manifestando justamente eso, de que en cualquier momento en la Ciudad de México, en esta zona, podría darse este fenómeno de que se produzca como un gran socavón y pues varias partes de la ciudad se caigan. Y si se caen, pues es algo muy, 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 muy gacho. Podría destruir una muy buena parte de la ciudad. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? Solo nos queda recurrir a Chainbaum y decirle, oiga Chainbaum, échele tantita cal, ¿no? Aquí a la coladera para caer en blandito. Digo, mínimo. Dice Cari, yo no le deseo el mal a Leopardito. Yo le agradezco porque me persignó la venta el sábado y me fue bien. ¡Chan, chan, chan! Con que comprándole al leopardito. No, pues está bien. Cada quien. Pues bueno, esto fue lo que lo de los microsismos que ya les platiqué y que les quería platicar. Les vuelvo a repetir, no es para asustar a nadie, solamente es para mantener a la población informada, a nosotros mismos informados. Y pues si sucede, pues que suceda lo que suceda, ya ni modo. ¿Qué podemos hacer? Absolutamente nada. Aunque se formulara ahorita la Chainbaum un plan así mega, mega wow, todo podría pasar el día de mañana y el plan de la Chainbaum no se concreta. Entonces, ¿qué podemos hacer? En realidad nada, solamente esperar, esperar y esperar. También les platiqué sobre la huelga de los escritores y sobre algunas otras noticias. Entonces, yo creo que esto fue ya el programa del día de hoy. Ya nos vamos a la hora con 18 minutos, dice Gerardo. O si eso lo supe, así como
como doblaje de Rescate 911. ¡Oh, sí! ¡Eso lo supe! Que no solo le compró a Cari, sino a varios más. Pero ya no hay regreso. Así es, eso es lo que ocurrió. ¡Chan, chan, chan! Pues bueno, vámonos, vámonos porque aquí... porque aquí tiembla. Esto fue... Ya, ya metí al robot. Yo soy Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Les recuerdo, por favor, que hoy a las 9 de la noche está el show de El Líder Fantasma, en donde nos va a hablar de cosas cookies y de cosas bonitas. También va a aparecer Jazz con su sección. Entonces les recomiendo mucho que vean al Líder Fantasma en el muro de Gerardo Valdés Uriza hoy a las 9 de la noche. También normalmente una hora después, como a las 10, hace una hora de dibujo en vivo. Entonces creo que también lo van a tener el día de hoy. Entonces denle su visitada, porque queda muy bonito lo que hacen en arte durante estas sesiones de dibujo. Y bueno, ahí nos vamos a enterar un poco más sobre los datos de la entrevista que va a tener el señor Líder Fantasma el día de mañana, para que podamos seguirlo en la plataforma de YouTube de estas personas que lo van a entrevistar. Y dice Gerardo: hoy se hablará por última vez del leopardito y la furia que hago rugir la tierra. Ok, dice Cari Santiago, qué buen programa. Pues bueno, ahora sí, muchas gracias a todos. Ya hice mis anuncios parroquiales. Espero que se encuentren bien. Espero que todos estén bien. Y pues eso es todo. Sigan sus precauciones. Mantengan una mochilita o un equipo de primeros auxilios cerca de ustedes. Y ya. No se asusten tanto. No salgan corriendo a la calle en cualquier situación. Eso no siempre funciona y solamente hace que muchas personas luego se lastimen, que se desguincen, que se caigan. Entonces no se alarmen tanto, solamente tengan precaución, busquen una zona segura. Más que salirse de la casa, más que andar corriendo por las escaleras, busquen una zona segura, busquen una zona estable, y ya cuando pase el movimiento, entonces sí, vean si pueden salir de la casa, si es que necesitan salir de la casa. Si no, pues ni siquiera lo intenten, porque no es completamente necesario. Dice Sonia: hola señor, hola tía Ivette, ¿cómo te va? Dice: muy tarde pero presente. No te preocupes, tía, yo sé que tú estás aquí, aunque sea en espíritu. Ahora sí, ya nos vamos. Dice Miguel Ángel: es que ya ni la hace, la tierra solo asusta. Pues, pues qué más puede hacer. Es la única forma que tiene de deshacerse de estos piojos humanos que tiene, ¿no? Sacudirse de vez en cuando, a ver si se mueren unos cuantos. Pero bueno, ahora sí, ya me estoy pasando de lanza. Ya vámonos. Esto fue Ya Invita al Roboto. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, vemos próximo juevesitos, misma hora, mismo canal, aquí en su programa Líder Visa de confianza. Chao, chao. Nos vemos. Bye, bye.